Bueno, mirá, en ese grupo, por ejemplo, pero en 2011... Pero no podías tomar un fernet la noche antes del partido. Si se quiere, una cábala, que cada vez que ganamos de visitante, volvíamos, sacamos un resultado, volvíamos tomando fernet en el colectivo. Apa. Entonces era un aliciente el ir afuera y traernos un buen resultado. Claro. Para, ¿y quién es que tomaba más? ¿Quién es que empezó? Pasame la cortada, maestro. No, era parejo. Una pegada fuerte era el paraguayo de Aquino. El paraguayo nadie lo seguía. Un día el pelado de Vendaño le gustan los vinos y se había comprado unas cajas de vino y bueno, y se vamos a probar uno. Y nos tomamos los vasitos de café que tenía el colectivo. Y el pelado se enojaba porque el paraguayo se los tomaba como si fuera agua. Tequila. Se paraba, como si fuera, no son agua. Un shot de tequila, era un shot de tequila, estaba tomando.